Sí, mi nombre es Ramón Parramón, yo trabajo en Idensitat. Idensitat es un proyecto que surgió hace unos 13 años y en esencia lo que persigue es la producción artística vinculada a un lugar específico y por tanto a un espacio social muy concreto. Entendemos que este tipo de prácticas, que en muchos casos son transversales, que van desde lo que podríamos entender como prácticas artísticas contemporáneas, en el momento que se cruzan o que buscan esta relación con el contexto social, lo que hacen es abrir, multiplicar sus posibilidades. Por tanto, de alguna forma están afectando al propio mecanismo de las prácticas artísticas, a la vez que persiguen una transformación del contexto, del lugar y por tanto, en relación con la ciudad, con la ciudad entendida como lugar habitada por personas y por tanto con todas las complejidades que todo esto conlleva. En principio hemos desarrollado múltiples proyectos, básicamente planteamos la producción de proyectos, por tanto trabajamos con otros artistas, arquitectos, otros creadores que de alguna forma participan de esta idea de proceso complejo, proyectos que son básicamente procesuales, pero también de proyectos que de alguna forma buscan esta interacción con el otro y por tanto el otro pasa a ser un agente activo en el propio proyecto y en esencia Idensitat lo que hace es generar una especie de sistema, un sistema que permite de alguna forma incorporar estos distintos proyectos y que en su conjunto pues actúa en contextos delimitados pero también diversos, no solamente en un contexto específico, en un lugar concreto, sino en distintos a la vez, con algunas temáticas distintas, pero siempre con esta relación entre la producción la producción artística contemporánea con el complejo espacio social.